pueda pasaría. No veo nada que no pueda. Venimos muy contentos a la Universidad de Jicotepec de Juárez porque la universidad se adhiere hoy formalmente al Sistema Nacional de Competencias del Conocer. Y quisiera platicarles un poquito qué es este Sistema Nacional de Competencias, cuál es el propósito y qué significa la adhesión de la universidad al mismo. El Conocer es una entidad paraestatal del gobierno federal que está sectorizada en la Secretaría de Educación Pública. El Conocer tiene un órgano de gobierno que preside el secretario de Educación Pública, el secretario Alonso Lujambio, y en donde participan también la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Economía, y tiene un carácter también tripartita. En el órgano de gobierno del Conocer, en nuestro consejo, participan también las principales representaciones empresariales del país, entre ellas la CONCAMIN, la COPARMEX, el Consejo Coordinador Empresarial, y también las principales organizaciones sindicales del país, la CTM, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, y el Congreso del Trabajo. El CONOCER tiene como responsabilidad principal en el país impulsar el Sistema Nacional de Competencias. El Sistema Nacional de Competencias es un gran acuerdo nacional entre los empresarios del país, los trabajadores, los educadores y el gobierno en sus tres niveles, federal, estatal y municipal, para que México tengamos personas más competentes. El propósito del sistema es que en este arreglo cuatripartita podamos tener trabajadores más competentes, empresarios más competentes, estudiantes, docentes, servidores públicos más competentes. Y la lógica es sencilla, la lógica es que una sociedad con personas más competentes es una sociedad más competitiva. Y cuando una sociedad es más competitiva, tiene entonces mayores posibilidades de crecimiento económico, de desarrollo social, de expansión y sobre todo mayores oportunidades, mayores posibilidades de ofrecer oportunidades a sus trabajadores, a sus jóvenes estudiantes, a sus empresarios para desarrollar las tareas que tienen que desarrollar. Para nosotros es muy importante cuando estamos en una institución educativa hablarle a los jóvenes y decirles que a nosotros nos parece que los jóvenes estudiantes de México necesitan tener oportunidades reales de desarrollo hacia el futuro. El premio más importante para un joven que se esfuerza en sus estudios universitarios es tener la oportunidad de aplicarlos en el campo real del trabajo, de obtener un trabajo que le satisfaga, de obtener un trabajo en el cual pueda realizarse como persona. Y en ese sentido los jóvenes de México necesitan esa oportunidad. Es obligación de quienes vamos adelante de los jóvenes de México asegurar este tipo de oportunidades. Hoy día en el mundo existen situaciones, y también las hay en México, en donde hay desempleo y hay puestos vacantes en los mercados de trabajo. Y eso ocurre porque los jóvenes egresados de las instituciones educativas de la media superior o de la superior no tienen la preparación necesaria para ocupar esas plazas. Y entonces tenemos desempleo y tenemos plazas vacantes. El Sistema Nacional de Competencias, entre otras cosas, pretende ayudar en esa tarea. Pretende que los jóvenes mexicanos en las instituciones de la media superior y de la superior puedan ser formados en competencias profesionales que les permitan empatarse con las competencias que las empresas de México requieren de los jóvenes y de sus trabajadores. El CONOCER promueve que haya esta red de prestadores de servicios, esta red de instituciones que puedan evaluar y certificar competencias. Hoy día tenemos ya 70 instituciones que certifican competencias inscritas en el Sistema Nacional de Competencias del CONOCER. Varias cámaras empresariales, diversos sindicatos, una cantidad de instituciones muy prestigiadas educativas del sector privado y también muchas instituciones educativas del sector público. Y el día de hoy estamos aquí para entregar a la Universidad Tecnológica de Jicotepec de Juárez
esta cédula de acreditación para que a partir del día de hoy la universidad pueda certificar competencias de estudiantes, competencias de docentes y competencias de trabajadores que garanticen que estos jóvenes, que estos trabajadores, que estos docentes realmente tienen el conocimiento, la habilidad, la destreza y el comportamiento para desarrollar una tarea conforme a un estándar que definan los empresarios de esta región. Dice el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER, expide la cédula de acreditación número SE-039-11 como entidad de certificación y evaluación a la Universidad Tecnológica de Jicotepec de Juárez para evaluar y certificar conjuntamente con el CONOCER la competencia laboral de las personas y para acreditar centros de evaluación y evaluadores independientes de acuerdo a los principios y lineamientos del Sistema Nacional de Competencias, Estado de Puebla, 5 de septiembre del 2011.